esa risa que escondida no sé qué secretos y era para mí. Cuando el tipo se marchó, entre mi postre algo así me dolió un presentimiento al verlo para mí. Dicen que es Manuel su nombre y que se lo lleva camino a Quintín. Y roto y decoro, coro baila.
Tócala. Bien, muchas gracias. Y a la mía podemos bajarlo un poquito, por favor. A esta podemos bajarlo un poco.
tú tengas que partir. Avanzar.
quedar como la están pasando, a ver. Bien, cierto. Nos han impresionado nuestros chicos con nuestros bailes, con los diferentes danzas de nuestro país. Pero queremos saludar también a quienes se han integrado a esta actividad. Queremos saludar en primer lugar a nuestro alcalde, don Jorge Ríos Figueroa. Muchas gracias, don Jorge, por estar acompañándonos. Sabemos que viene de otra actividad. Él se encontraba en una licenciatura y también ha querido estar presente acá. Queremos saludar también a algunos concejales que se han incorporado. A don José Luis Ulloa, Morretero y señora, muchas gracias por estar acompañándonos en esta noche. Queremos saludar también a la señora Luz González, concejal de la comuna, muchas gracias, señora Luz. Y también queremos saludar a don Pedro Amigo González, muchas gracias por estar acompañándonos en esta noche. Cara del Ballet Folclórico Municipal de Yigantún. Bueno, yo sé que muchos de ustedes también están esperando a las nuevas generaciones que están empezando por el camino de nuestra danza. A continuación queremos dejar en este escenario a la generación mini infantil 2014 y a la generación mini infantil 2015. Ellos son las nuevas generaciones que el día de mañana van a estar representándonos en los grandes escenarios de nuestro país. Un aplauso para ellos entonces y lo dejamos a la categoría mini infantil 2014 y 2015. Mientras se preparan entonces nuestros amigos bailarines, nueva generación 2014, dirigida por la profesora señora Carla Valdemar. Un fuerte aplauso para ellos entonces. Nuestra nueva generación, generación 2014, ya está preparada y lista y dispuesta para dar nuestro espectáculo.
Generación 2014, queremos invitar también a la nueva generación, Generación 2015. Mini infantil a la pista, para que también puedan reventarnos nuestros chiquillos de la generación, los nuevos integrantes Mini Infantil 2015. La pista de ustedes, ellos son dirigidos por la profesora de danza, señorita Pilar Contreras. Thank you.
Thank you.
Bosheimer. Bosheimer. Aló, amigos. Más fuerte el aplauso entonces para esta gala folclórica de nuestro ballet musical de Icantur. Tenemos nuestro stack técnico ya está saliendo a escenario, porque ahora a continuación viene la presentación de la generación 2015, categoría juvenil. Recibamos a estos chicos con un gran y caluroso aplauso. La pista de ustedes, jóvenes. Y les recibimos con un aplauso a la categoría juvenil 2015. El grupo es dirigido por la profesora Paola Gatica. Ellos están en el escenario ya, se van a preparar para su presentación. Y este público que ha acompañado a estos chicos, a nuestros bailarines, nuevas generaciones, le vamos a brindar otro aplauso a ellos, porque estas son las nuevas generaciones que el día de mañana estarán representándonos en los diferentes escenarios de nuestro país, de nuestra región, de nuestra comuna. La pista de ustedes. Hey!
Yeah.
lleno de canto musical, nuestros amigos que han estado acompañando durante esta tarde a estos chicos, a nuestros bailarines, quienes nos han deleitado. Todavía no hemos terminado, así que por favor les voy a pedir que no se retiren, porque antes del último tema queremos hacer algún reconocimiento a quienes han tenido una larga trayectoria en este baile. Es por eso que queremos invitar acá a este escenario a la señora Carla Valderrama, profesora del ballet mini infantil. Le vamos a dar un aplauso a ella. A la tía Carla Valderrama, por favor, le vamos a pedir que pase acá bien. Y también queremos hacer un reconocimiento a una persona que cumplió 10 años de trayectoria en el ballet, pero que por fuerza mayor tuvo que retirarse, ya que él se preparó y se organizó para sus estudios. Él es don Felipe Aguiar. Sabemos que por circunstancias él no se encuentra acá en esta tarde, pero queremos pedirle a su hermana Maciel Aguiar, por favor, que tenga la gentileza de recibir este hermano de reconocimiento de mano de nuestra autoridad. Adelante, les pedimos por favor que se junten y queremos pedirle a nuestro alcalde, los fuertes amigos, por favor, que tenga la gentileza de hacer la estrella. Sí, para Carla Valderrama. Le vamos a dar un aplauso a la tía Carla también. Y don Felipe Aguiar, que no se encuentra pero está recibiendo a su hermana Maciel Aguiar. Le vamos a dar un aplauso también. Muchas gracias, alcalde, le digo que se quede, por favor, porque igual queremos hacerle un reconocimiento a algunas personas más que también son parte importante del ballet. Queremos invitar a Paola Latica, asistente de dirección. También queremos invitar a don Bernardo Ramos, asistente musical. Por favor, que pasen a este escenario. Y a Paola también. Tenemos que pedirle, por favor, se acerque acá a este escenario. Al tío Boris Valderrama. Pilar Contreras, profesor de danza, Jorge Valderrama también, profesor de danza, a Patricio Arellano Urmaña, profesor de danza también del Ballet Folclórico Municipal de Cantón, y por último a Yovista Benavides, ella es encargada de la más importante también, ella trabaja tras bambalinas y queremos pedirle. Nuestro alcalde entonces le va a hacer entrega de un reconocimiento a ellos, porque ellos son parte importante en la formación de este ballet. Le vamos a dar un aplauso porque ellos son los que trabajan con nuestros chiquillos, nuestros alumnos. Paola Latina entonces, profesora de danza del ballet. Don Bernardo Ramos, primera voz del elenco musical, Gala Folclórica 2015, allí en Cantún. Queremos agradecer también la compañía de ustedes, público, muchas gracias por estar acompañándonos. Sabemos que aprecian y aman el folclore tradicional de nuestro país. También los diferentes bailes y las diferentes danzas de Latinoamérica, nuestros países hermanos. Argentina, Perú, han estado también presentes. Pilar Contreras está recibiendo también entonces su reconocimiento de mano de nuestra primera autoridad. Don Patricio Arellano. Por último, la señorita Yovisa Benavides, encargada de vestuario. Si ustedes supieran cómo corre atrás de ella, en cada número, en cada baile, entre baile y baile, corriendo ahí. Le pedimos, por favor, que la fotografía, no se retire, la fotografía en general. Y le damos el último aplauso porque, gracias a ellos, están nuestros chicos, nuestros jóvenes, el futuro
Bienvenida. Muchas gracias, alcalde. ¿Quiere dar algunas palabras? ¿Salud? ¿No? Ya. Muchas gracias. Felicitaciones entonces a todos los del ballet. Y nos vamos con el último tema musical. Están preparándose nuestros bailarines. Les recuerdo, va Gala Ballet Folclórico Municipal de Yacantú. Quiero también informarles que el día de mañana hay una actividad en este mismo lugar, un evento folclórico, jóvenes del Calle Calle, a contar de las... ¿A contar de qué hora? ¿De qué hora? ¿18 horas? Sí, de las 18 horas, ¿estás escuchando para allá? Bueno, nuestro evento musical se encuentra listo y dispuesto, preparado ya. Vamos a retirar algunas cosas que han quedado. Bueno, ¿cierto? Brindémosle otro aplauso, ya estamos terminando esta gala folclórica. Nuestros participantes ya se encuentran listos y dispuestos. La pinta de ustedes, nuestro elenco musical listo y dispuesto, lo dejamos, señor Bernardo Lago. Póngale, ¿no?
Tuni. Ora mentre oggi vi chiedo cosa dire, perché queremos invitar a todos los integrantes del ballet a este escenario. Adelante, amigos, porque queremos que este público le dé un aplauso, porque ellos viven del reconocimiento de ustedes. Démosle un aplauso a todos los ballet folclóricos, a nuestros amigos. Ballet folclórico de Nicantún, Mini Jardín, Martín Fernández Chiquillo de Ustedes también, Fuego por Congreso, parte integrante también importante de este juvenil. Y todos los integrantes, más de 100 integrantes, 150 alumnos aproximadamente, que componen este ballet. Para que ustedes nos puedan conocer a todos, miren el tremendo elenco que tenemos puesto en escena. Y también queremos invitar a este escenario, quien es parte importante, su director general, don David Riquelme, por favor, sabemos que anda por ahí corriendo. También queremos invitar a este escenario, por favor, para que este público sea generoso y pueda invitar un aplauso también. Don David, queremos invitarlo acá también, porque nuestro director general del ballet folclórico ahí. Un aplauso más fuerte a todos los profesores, a todos nuestros integrantes, categoría mini infantil, infantil, categoría juvenil y categoría adulta. A nuestros amigos músicos también, un caluroso aplauso para ellos. A nuestros integrantes les pedimos que se abran chiquillos para que puedan ver uno para allá, otro para acá. Eso. Y sabemos que el día de mañana también ustedes van a estar en este escenario. Estimado público, hemos llegado al final de esta gala. Nuestros músicos, nuestros integrantes. Por favor, pedimos que bajen. Para que los conozcan más de cerca, 150 integrantes aproximadamente de este ballet. Ellos son parte importante también, que están ahí siempre participando y colaborando en esta. Queremos reconocer públicamente el esfuerzo de ustedes y el trabajo. Muchas gracias, amigos, hemos llegado hasta el final. Agradecemos a nuestras autoridades quienes nos han acompañado, al público. Será hasta la próxima oportunidad. Que tengan buenas noches, muchas gracias y el último aplauso a nuestro ballet.